Hoy nos encontramos aquí para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, una fecha muy especial en la que por primera vez en Saucelle reconocemos y valoramos el papel fundamental que desempeñáis todas vosotras en nuestro municipio. Como alcalde de este pueblo, es un honor dirigirme a todas vosotras y expresar mi más profundo respeto y admiración por vuestra labor incansable. Las mujeres rurales son el corazón y el alma de nuestro pueblo. Son agricultoras, ganaderas, emprendedoras, madres, esposas y líderes. Su trabajo diario en el campo, en los hogares y en la sociedad en general es esencial para el desarrollo y el progreso de Saucelle. Sin embargo, a menudo su contribución no es reconocida ni valorada como se merece. Hoy quiero destacar la importancia de vuestra presencia y participación activa en todos los ámbitos de la vida rural. Vosotras sois las guardianas de nuestras tradiciones y nuestras raíces, transmitiendo de generación en generación los conocimientos y las habilidades que nos han permitido prosperar como comunidad. Vuestra dedicación y esfuerzo son fundamentales para mantener viva nuestra cultura y nuestra identidad. Quiero aprovechar esta ocasión para agradeceros vuestra dedicación y contribución a nuestro municipio. Vuestro trabajo no solo beneficia a vuestras familias, sino que también enriquece a toda la sociedad. Vuestra resiliencia, valentía, determinación son un ejemplo para todos vosotros. En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, reafirmo mi compromiso de trabajar junto a vosotras para construir un municipio más justo, equitativo y próspero para todas las mujeres de Saucelle. Juntos, juntas, podemos lograr un cambio real y duradero. Realizaremos en este acto, en representación de todas las mujeres del municipio, la entrega del bastón de mando a la señora más mayor, Isabel Martín Iglesias, y a la niña más pequeña del municipio, Marina Martín. Feliz Día Internacional de las Mujeres Rurales a todas y espero que podamos celebrar este día muchos años más acompañado de todas vosotras. Muchas gracias y vamos a proceder a un picoteo que espero que os guste y disfrutad.